Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Cities New Dawn. Si vieron el video anterior, pues se darán cuenta que mi base está en un lugar en el que no estaba en el video anterior ya. Cambié el lugar de la base. Bueno, no la cambié porque quise, sino que me tocó. Porque en la partida anterior, bueno, iba a empezar a jugar, estaba viendo alguna que otra cosa, haciendo unos cuantos retoques a la partida, y de repente el personaje se quedó trabado y no se quería mover y no se movió. Hice lo que hiciera, reinicié el juego, reinicié el computador, hice de toda mierda y el personaje no se movió. O sea, la partida se trabó y se jodió, se crashó. Así que me tocó volver a empezar. Pero bueno, no importa. Cambié solamente un poquitico el lugar de la ubicación. En la anterior partida estaba como por allá y ahora pues lo hice acá en un lugar más abierto. En esta partida, en este video, lo que quiero hacer es ya terminar de construirme lo que es la base. Construirme el airlock frame, que si mal no estoy, ese es con el que se presuriza El hábitat ya lo terminé, pero no está presurizado porque necesito esto. Construirme la barraca, donde puedo construirme la cama y otros muebles muy útiles. Construirme el biodomo, que es donde puedo construirme lo que son las plantas y creo que hacerme comida y todo ese cuento. El halfway frame, todavía no sé muy bien para qué es. Y el laboratorio con el cual se pueden construir vehículos, otros droides, naves espaciales. O sea, muchas otras cosas que realmente estoy necesitando. Pero bueno, vamos a ver si ya tengo lo suficiente para construirme por lo menos el airlock frame. Aluminio sé que tengo, lo que pasa es que no lo tengo aquí porque lo tengo todo en el depósito. Cobre sé que también tengo de sobra, acero lo puedo hacer porque tengo los materiales para hacerlo. Y el vidrio también lo puedo hacer porque nada más recolectar arena, pero quiero ver qué es lo que necesito para hacer el acero. A ver, para hacer el acero necesito hierro, aluminio y magnesio, y eso tengo de sobra. Acá, si mal no estoy, tengo muchísimo de eso. Magnesio 50, aluminio 50 y el hierro, otros. Ahora sí, voy a hacerme el acero que necesito. Que no recuerdo muy bien cuánto es que me hace falta. Bueno, por aquí me dice. Necesito 15 de acero. No, perdón. Necesito solamente 9 de acero. O sea, ya con dos más puedo hacer. Y para hacerme lo que es el vidrio necesito 2 de arena, pero yo creo que tengo vidrio aquí almacenado. Tengo 3 de vidrio. También tengo 0 acá. Por cierto, siempre se me olvida recoger las cosas que hago aquí en la forja. Y después creo que no las he hecho. Pero no, no es que no las haya hecho, es que las dejo aquí como un propio imbécil. Por ejemplo, la carne esa, si ven que estaba ahí. A ver, si ya tengo acero, tengo vidrio. Y... ah, sí, me falta el cobre, listo. Ahora sí voy a hacerme el airlock frame. Obviamente este también hay que construirle las paredes porque no las tiene. Y si no las construyo, pues no lo puedo presurizar. Y ya esta es la última, si mal no estoy. Ahora sí ya está todo hecho, está presurizado. Creo, no sé, vamos a probarlo. A ver, ahí lo pone el missing. ¿Qué carajo? Ah, ok, faltan los de acá arriba. Bueno, ahora sí, este ya es el último que necesito para poder terminar el airlock frame y presurizar mi hábitat. Ahora sí. Okay, ya se despresuriza y puedo entrar acá a mi hábitat. Oh, muy chula la cosa. A ver, bueno, acá en el hábitat me puedo hacer varias cosas. Primero puedo hacerme varios muebles. Esta... A ver, el fabricator, que con el fabricator puedo hacerme lo que son chips y puedo crearme muchísimas más torretas. Porque nada más tengo 3 chips y para una torreta necesito, si mal no estoy, 3 chips. Necesito nada más 2. 2 circuitos. Pero quiero construirme varios circuitos más para hacerme lo que son las torretas. Esta, ¿y qué más necesito? Necesito baterías, titanio y... uy, muchísimo acero. A ver. Pero tengo, me hace falta 2 de glass. El plástico, no sé dónde mierda lo construyo. Creo que en la... ¿será aquí? Creo que en la tabla química esta. A ver. Wow, ahí viene algo. No, termina de construir. Ya, terminó. A ver, ¿qué puedo hacerme? Ah, para aquí puedo hacerme plástico. Para hacerme plástico necesito hidrógeno. Que creo que ya sé dónde lo puedo conseguir. Pero primero voy a matar al hijo de puta ese que va a venir en el peor momento posible. Joder, la gran tapa, ¿dónde estás? Uy, joder, casi me da. Mire, ya, deja de joderme la vida.
muérete de una vez, suena, es hijo de tu querida madre, y se escapa cuando... Están a punto de morir, se escapan los malnacidos, pero no, no, bueno, a ver, entonces, para hacerme... el plástico, que a su vez necesito para hacerme el fabricator, con cual puedo fabricarme los chips. Necesito... ¿qué es lo que necesito? Joder, 50 hidrógeno, pero no me jodan la vida. Y carbón, bueno, carbón tengo muchísimo carbón. Tengo que hacerme ahora son los... para recolectar el hidrógeno. Se recolecta, si mal no estoy, como en unos... una especie de hueco de geysers donde sale puro hidrógeno. Pero necesito hacerme unos barriles. Estos barriles de acá. Para poder hacerlo, y para eso necesito... acero y necesito titanio. Ver que si ven eso que está allá. Ese ave, que coño es, un avestruz. Parece un puto avestruz. Mi pregunta será: ¿es amigable o será hostil? Tiene pinta de que se puede. Si mal no estoy, escuché que en este juego tú puedes domesticar ciertas especies alienígenas de estos planetas. No a todas, sino a algunas cuantas. Y esas mierdas que no sé qué coño son, tienen buena pinta de que se pueden domesticar, ¿no? Pero todavía no lo sé. Y si se pueden domesticar, no tengo ni puta idea cómo se hace eso todavía. Así que de momento dejaré a esos aves quietas, no quiero que me picoteen el culo hasta que me maten. Y seguiré buscando los jodidos campos de geyser, que no los encuentro y llevo como 2 horas. Ah, creo que ya había uno allá, no sé, no sé. A ver, a ver, a ver. Ah, no, fuerza alarma. Llevo como 2 horas caminando en esta puta mierda y no encuentro. Ahí están, ahí están, ahí están. Por fin. Joder, en serio, lleva ya como... uf, no, no sé, ya lleva demasiado tiempo caminando. Miren lo lejos que estoy de mi base, o sea, casi a 1 kilómetro. Y ahora recién es que los encuentro. Si mal no estoy, para llenarlos tengo que equiparme estos bidones, estos barriles. A ver. Y dejarlos cerca. A ver. Y presionar, si cerca de ellos, presionar el con el mouse para que se llenen. O sea, tengo que hacerlo de uno en uno, así que nada. Listo, este era el último. Creo que ya era el último. Y si pesan estos putos barriles, pesan 9 kilogramos cada uno. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 barriles. Son muchísimo peso. Así que para eso traje a mi robot. Robot, por favor, ayúdame aquí. Voy a darle los barriles a él para quedarme liviano. Y recolectar un poco de materiales de camino a la casa, porque me estoy quedando sin materiales y eso no es bueno. Bueno, ya por fin llegamos a mi base. Entonces ahora sí me voy a hacer... ahora voy a apagar la luz. Voy a hacer primero donde está robot. Robot, dame los barriles. Tengo... oh, pero si les me da esos barriles, me voy a quedar con más de mi peso. Bueno, pero bueno, intercambio aquí plutonio por los barriles y no hay problema. Yo creo que con uno ya es suficiente para hacerme lo que es la... el... ¿qué pasa aquí? Ahora sí. Para hacerme el plástico, pero necesito, bueno, carbón. No, carbón tengo en exceso, así que... a ver. Ahora sí. A ver. Entonces, tengo... ah, tengo exceso. O sea, cada barril de estos alberga 100 de hidrógeno. Bueno, saberlo. Entonces, para hacerme el fabricator, necesito 2 de plástico. Ok. Entonces, no, 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 rubor no. Plástico. Están los de plástico que necesito. ¿Qué más necesito? Necesito acero y vidrio. O sea, acero creo que tengo y vidrio. Ah, esto es un puto ahí jodiendo. Y es ahora a ver. Esta mierda esa. Me salen de noche, no entiendo por qué coño salió ahora de día. No sé, aumentan los días. Este es el día 4. Salen a la hora que sea y después ya empiezan a salir cosas más horribles. Bueno, ya tengo para hacerme aquí el fabricator. Ahora sería una jodida troleada que está miércoles. No sea la que haga las chips, espero que sí. Ahorita requires power. Ah, necesito una fuente de poder para que funcione el fabricator. O sea, necesito hacer... si mal no estoy, small panel solar. Necesito un panel solar. Ok, el panel solar lo hago acá. Solar panel small kit. Necesito carbón,
hierro y listo, eso es todo, a ver. Entonces ahora sí podría hacerme. No, no puedo hacerme el puto panel solar y entonces está. Ah, pero no lo he cogido, ese ser imbécil. Ven, siempre se me olvida coger esta cosa. Entonces ahora sí, supongo que ahora sí puedo. Ahora sí puedo hacérmelo. Voy a hacer. Creo que este es el rango en el que funciona. Si lo pongo aquí debería darle energía a mi estructura, a toda la estructura. Así que voy a ponerle ahí. A ver, solamente espero que no lo destruyan los jodidos aliens. Pero en teoría debería darle energía a toda mi estructura porque la recubre todo. Vamos a ver si es cierto. Ah, ahora sí, Fabricator. A ver, para hacerme esto necesito hierro. Ah, oh, fuck. Litium. Y el puto litium no sé dónde mierda lo consigo. Esa es la jodida mierda que no sé dónde consigo. Y necesito litium para hacerme baterías y para hacerme los circuitos. Fuck. Bueno, de momento entonces simplemente me dedicaré a terminar mis las estructuras que me hacen falta. Pero. Como ya quiero tener una torreta y creo que ya las puedo construir. A ver, necesito titanio y necesito, uff, bastante hierro. Voy a hacerme, digo acero, voy a hacerme todo el acero que necesito. Titanio tengo de sobra y me construiré la torreta. A ver, ahora sí puedo construirme la torreta. A ver, ¿dónde está? Aquí. La voy a hacer un poco alejada porque supongo que esa mierda también le puede disparar a mi base y no quiero que me reviente la estructura, así que voy a ponerlas. Tengo comenzado a poner cuatro. Una por allá, otra por acá. O sea, rodearlo todo, toda mi base de estas torretas. Y si se puede también colocar unas paredes. A ver. Vamos a ponerla. Lo que no sé es si estas mierdas dan toda la vuelta. O solamente pueden dar una vuelta de 180 grados y la parte de atrás no dispara. Eso es lo que me preocupa. Así que lo voy a hacer. A ver. Así, ahí. A ver, sí, parece que da toda la vuelta. Parece que da toda la vuelta, que no está fija. Efectivamente, da toda la vuelta. Así es. Está patrullando ahí toda la zona. Y apenas venga un alien, le reventará el trasero. Bueno, yo seguiré construyéndome lo que me hace falta ahora. Me construiré unas barracas. Para las barracas necesito plástico, lead, cover, rubber, acero. Uy, joder, necesito muchísimo acero. Bueno, entonces me iré ahora a recolectar los materiales que me hacen falta para hacerme las barracas. Joder, casi me da el jodido cangrejo mutante este. Mierda, 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 pero mierda. ¿Quieres joder a mí? Puto cangrejo. Viene hijo de la puta madre y me quiere dar. Ah, ya se murió. A ver, creo que este árbol. A ver, sé que hay un árbol del que puedo extraer el rubber, pero no recuerdo cuál es el jodido árbol. Este es el que digo, el árbol que me da rubber. Este que es como grandísimo. Este es la máxima, lo estoy, no solamente necesito. Ok, con esto recolecto rubber. ¿Cuántos que necesito? Necesito 10, ya tengo, voy a recolectar unos 20. A ver, ¿cuánto tengo? Ya listo, está bien. Ahora lo que no sé es dónde coño es que están los geysers, esos de hidrógeno, para recolectar el hidrógeno. Están un poco lejos de mi base, pero no sé dónde coño están. ¡Mierda! What the fuck? Ah, el puto gusano gigante ese que sale que te jode. Me jodió toda la noche. No veo un carajo. No sé si esperar a que sea de. A ver, no, si espero. A ver, iba disminuyendo. Creo que después de 9 minutos, si no llegaba a mi cuerpo, pierdo todo lo que tengo, así que ni mierda. Voy sin arma y sin nada. Como me salgo mutante, estoy muertísimo. Y todo por estar buscando los putos geysers. Eso, y no los encontré. No sé dónde mierda están.
muerto, estoy muertísimo, estoy más que muerto, estoy demasiado muerto, estoy jodidamente muerto. De mí. Oh, ahí me dio, ya me dio. Corre por tu vida que te va a joder. 24 metros, ya casi estoy cerca, estoy cerca. No te canses, ahí está mi cuerpo. Corre. Ya se me da. Take off. A ver. No. Mierda, salió otra vez la mierda esa. Eso que escuchan ahí es la mierda esa que me mató y ahí viene y no sé dónde va a caer. Mierda. Fuck, y ahora son dos putas cosas de esas. Me van a matar. Muertísimo. A ver, allá está mi cuerpo, pero si ven ahí arriba está la mierda esa que me mató. Y allá está mi puto robot inservible que se atora con unos arbustos. Ay, joder, vergación, por fin los encontré, están ahí. Ay, solamente tenía que venir en esta dirección, hacia allá está mi base. Y acá están los mierdas ahí celestos de hidrógeno. Por fin los encontré. Pero para que no vuelva a pasar eso, de estar buscándolo, lo estoy buscando por una noche y un día completo. Ay, para que no vuelva a pasar eso, si mal no estoy, puedo usar esta bandera. No, esta bandera, marca esa simple flat that can be placed to keep it. Y hacer esta, la voy a colocar aquí. Para la próxima que necesite hidrógeno, no tener que recorrer todo el puto mundo hasta encontrar esta vaina. Suerte que está un poco cerca, está apenas a 300 metros de mi base. Pero ahora sí ya me callo. Me van a recolectar el hidrógeno. Bueno, ya terminé de recolectar todo el hidrógeno. Ahora saben que sería muy gracioso que todo este hidrógeno que está aquí no me alcance y un puto alien me destruya la bandera esa. Tengo que volver a encontrar el jodido coso ese. Pero a ver. Lo que quiero saber es. Supongo. A ver. Esto aquí no me marca la bandera. Al menos no voy arriba a la derecha, no me marca el lugar de la bandera. Pero. A ver. Si no estoy. Eso rojo que está ahí. Debería ser la bandera, ¿no? Sí, efectivamente. No sé si la ven. Lo rojo, hay como un puntico rojo ahí. Ese que a veces palpita, esa es la bandera. Ya acabo de colocar, pero bueno, ahora sí, ya miré hacia la base a construirme las barracas. No entiendo muy bien por qué de repente todo se ha puesto rosado. Debe ser alguna especie de bug del juego, qué sé yo. Porque no encuentro otra explicación, a no ser que la neta. La atmósfera de repente está emitiendo alguna sustancia que ponga toda esta cosa rosada, pero no creo porque solo está rosado mis estructuras, lo demás no está rosado. Pero bueno, en fin, eso no me interesa. Ahora quiero hacer el plástico, no hace falta porque ¿cuánto necesito para hacerme la barraca? Necesito 20 y tengo 11. Así, ya puedo hacerme las barracas, pero primero necesito destruir esto. Y hacerme una puerta. Para la puerta necesito titanio. A ver, la puerta. Y ahora sí voy a hacerme la barraca. Efectivamente. Ahí, construyete. Pasa que a veces no puede ser, no termina de construirse totalmente la barraca porque hundí el puto clic de ratón y dejó de construirla y ahora no sé cómo terminar de construirla. Que la mejor opción para repararla. Bueno, ahora necesito hacer las paredes, pero para hacer las paredes necesito acero. Para hacer el acero necesito hierro y ya se me acabó el hierro, así que tengo que ir a recolectar. Pero ya he estado jugando un buen rato aquí, ya tengo demasiado tiempo grabando.
Así que lo dejaré por aquí, lo terminaré el siguiente video con los otras de las demás estructuras que hacen falta. Y bueno, nada, lo dejaré por aquí. Espero que les haya gustado. Si lo hacen, denle un buen like y nos vemos en el siguiente video.